Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón, último orador. ¿Qué tema esto de quedar para el final? Voy a tratar de ser lo más breve que sea posible. En la Argentina tenemos un déficit habitacional de 7 millones. No es un tema menor. Y es una preocupación de todos los gobiernos tratar de que cada uno de los argentinos que tiene la dificultad de acceder a su casa y a su hábitat de manera digna, se busquen soluciones, instrumentos para poder llegar a tener una vivienda digna. Este Congreso sancionó hace muy poco tiempo la ley de los créditos UBI. Y esto es importante destacarlo para el problema que existe en relación a lo que nosotros queremos pedir con nuestro proyecto, que es declarar la emergencia de todos aquellos que tienen un crédito UBA pedido en un banco del Estado o en un banco privado. Y porque hay dos elementos que juegan acá muy fuerte que nos llevan a nosotros a concluir de que efectivamente tanto el Estado como los bancos se deben hacer cargo de esta situación, porque aquellos que propusieron que los ciudadanos se metieran en el brete de adquirir un préstamo UBA o UBI, lo hicieron porque existían condiciones de estabilidad en nuestro país. Pero esas condiciones de estabilidad cambiaron, como lo es el grave proceso inflacionario por el que estamos atravesando y el grave retroceso de los ingresos, de los salarios, de los ingresos en general de una familia. Todo eso no es ni más ni menos que un tsunami que pasa y lima cualquier posibilidad de seguir llevando adelante un crédito, pagando un crédito a los bancos que tienen el apoyo del Estado. Y cuando hablamos de los créditos UBA, tiene una responsabilidad aún mayor los bancos, porque no es una ley de este Congreso. Los créditos UBA son una resolución del Banco Central. No gozan de la protección de una ley dictada en este Congreso con todas las garantías. Y visto está que la manera en que opera un crédito UBA lo es a partir de un sistema de actualización por la inflación, mientras que el crédito UBI lo es con un sistema que se actualiza por debajo de un 10% de lo que hoy los créditos, los bancos están tratando de cobrar este crédito. De manera tal que las implicancias sociales que tiene el seguir soportando esta relación de bajos y de crecimiento de los ingresos de una familia y el alto proceso inflacionario hacen imposible que aún estirando los 5 años que establece el Banco Central para los créditos UBA o indefinidamente para los créditos UBI, es imposible de sostener. De manera tal que nuestro proyecto, en ese sentido, pide la declaración de la emergencia de todos aquellos que tienen un crédito UBA adquirido en esta circunstancia por un plazo de no menos de 3 años. De manera tal que cualquier bandera de remate que pretenda un banco sobre una vivienda en la que pesa un crédito de esta naturaleza por los próximos 3 años a partir de la sanción de la ley, tiene que suspenderse. Y hay un tema más grave aún, y esto viene a colación de lo que ocurre en mi provincia, y es que el IPB en mi provincia es el Instituto Provincial de la Vivienda. Obliga a todos aquellos que adquirieron una vivienda por el Instituto Provincial de la Vivienda a que ese dinero que tengan que pagar por esa vivienda social se ajuste por el sistema UBA. No hay manera que el sistema pueda seguir y sobrellevarse en el tiempo con una de las partes más vulnerables de la sociedad, que son las personas que tienen muy bajo de ingreso. Quien accede a una vivienda del IPB no es una persona que tuvo la oportunidad de tener toda la información y los ingresos suficientes en donde puede prever las consecuencias de un proceso inflacionario y de baja de ingresos como lo que hemos sufrido. De manera tal que yo lamento profundamente que no podamos votar este proyecto y espero que en las próximas reuniones de la comisión se pueda obtener un dictamen favorable en el menor tiempo que sea posible, porque la situación de estas personas es bastante desagradable en cuanto a la posibilidad de mantener el pago de sus cuotas al día. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.